son los 91 millones de dólares que se están... Una vez más, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa se reunió con el Gabinete de Seguridad de la Presidencia de la República para explicar cómo se ejecutarán los 91 millones de dólares solicitados por el Ejecutivo. El hecho de tener alguna diferencia o el hecho de tener alguna duda o el querer hacer alguna solicitud de información no quiere decir que estamos en contra de esto. El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que los 91 millones de dólares solicitados serán ejecutados por otras carteras de Estado y no por la de Seguridad. Ustedes se recuerdan, antes el ministerio tenía el viceministerio de Prevención, pero ese viceministerio se ha suprimido porque todas las demás carteras de Estado que tienen trabajo cercano a la población son las que se van a encargar de realizar la prevención ahora. Ya no lo vamos a hacer directamente como se solía hacer en la administración anterior, la prevención de la violencia. No obstante, la acompañamos. Y yo también entiendo que diferentes funcionarios de las carteras de Estado que van a estar ejecutando estos fondos ya se han reunido con algunas comisiones de la Asamblea Legislativa para exponer en qué se va a ejecutar esos 91 millones de dólares. No así, esos funcionarios no han sido citados por la Comisión de Seguridad para que la Comisión de Seguridad conozca en qué se va a invertir. Como les digo, esos fondos no se van a invertir desde el Ministerio de Justicia. Por eso es que este servidor no ha llegado a la Asamblea Legislativa a defender o a decir cuál es el destino en los cuales se van a ocupar estos fondos, porque no va a ser el Ministerio de Justicia quien los va a ejecutar. La comisionada de la Presidencia, Carolina Recinos, aclaró que esos 91 millones de dólares solo serán parte de los 575 millones de dólares que forman parte de una estrategia para intervenir de manera sistemática en los municipios violentos, olvidados por gestiones anteriores y donde se excluye a los jóvenes. Esto tiene 91 millones y forma parte de una estrategia, que en un primer momento asciende más o menos como a 575 millones, muchos de esos extraídos de un presupuesto, digamos, que estaba inoficioso y que ha sido redireccionado para poder trabajar en componentes sociales, en componentes de una intervención sistémica en territorios caracterizados por su exclusión y por su violencia. En esos 575 millones están estos 91 que fueron solicitados para proyectos específicos que complementen una intervención social e integral en aquellos territorios que encontramos abandonados y excluidos. A pesar de que los diputados afirman no oponerse a la aprobación de los fondos, se sigue sin llegar a acuerdos y ahora con más preguntas por los diputados de las fracciones de Arena y del FMLN. Gana, por su parte, dijo ya estar listo para dar sus votos e hizo el llamado a las demás fracciones para que se aprueben los fondos para la ejecución de la segunda fase del Plan Control Territorial. Informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas. Por eso, nuestra intervención es